Pero el tema del amamantamiento en un país como el nuestro, que nacen 45.000 niños y niñas por año, solamente 45.000, estábamos en 48, ahora bajamos, yo no creo que es bueno, porque la baja se produce porque hemos logrado hacer descender el número de adolescentes con embarazos no planificados. Es decir, eso también descendió. Ahora Salud Pública incluso mandó un comunicado a todos los medios diciendo que es obviamente voluntario, pero que el dispositivo subcutáneo, subdérmico, perdón, es gratis. Y bueno, y los equipos nuestros de Uruguay Crece Contigo, que trabajan con las familias y con las madres, también colocan el dispositivo. El dispositivo tiene la ventaja de que es algo que está allí, que nadie se acuerda que lo tiene, y a la vez impide esa negociación, por llamarlo de una manera delicada, que tiene que hacer la muchacha en la relación de pareja, ¿verdad? Con el tema de de preservativos u otras medidas. Entonces, 45.000 bebés que nacen por año. Un país envejecido, por suerte, porque quiere decir que la salud está mejor, la expectativa de vida está mejor, pero tenemos que cuidar los 45.000 que nacen a todos y todas. Por eso un programa como Uruguay Crece Contigo, que atiende a aquellos que tienen mayores dificultades. Por eso los rincones infantiles, por eso las salas de lactancia, porque nosotros queremos, promovemos, Salud Pública promueve que es mucho mejor para el niño, para la niña, para el bebé, ser amamantado lo más posible, y después vienen los alimentos sanos. Nosotros acabamos de hacer una segunda ola de una encuesta que se hace cada 3 años con el mismo grupo de chiquititos, o sea, desde que nacen, ahora ya tienen 4, 5, 6 años, segunda ola, empezamos con una nueva de recién nacidos, ir viendo qué sucede.